Hola chicas, chicos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a poner a prueba una nueva crema para peinar. Yo la verdad nunca la había oído, visto, y eso que al parecer es muy fácil de encontrar en los supermercados mexicanos. Y además es súper barata. No sobrepasa los 30 pesos, o sea, no más de 2 dólares estadounidenses. Y bueno, muchas de ustedes me habían pedido que la probara, así que es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a peinar mi cabello junto con ustedes por primera vez con esta cremita para peinar. Y como obvio es costumbre, les voy a dar una pequeña reseña. Ok, y les estoy hablando de la crema para peinar Funk Rizos Hidratados. Y como les decía, es una cremita que tampoco he visto que hablen mucho de ella, así que no sé qué esperar. Pero lo que sí espero es que les guste este video. Si es así, ya lo saben, déjenme manita arriba para saberlo y suscríbanse por si aún no lo hacen. Y si gustan, déjenme algún comentario porque de verdad yo disfruto mucho leyendo lo que ustedes tienen que decirme. Así que pues bueno, ahora sí, demos comienzo. Vamos a empezar con lo que esta cremita nos promete. La botella nos dice que gracias a sus extractos naturales, esta crema va a hidratar, estilizar y definir el rizo. Vamos a conocer el aroma. No huele a nada, realmente huele a una crema para peinar corporal. La textura es suave, cremosa, no es muy líquida. Bastante bien. Sí puedo quizá notar que a lo mejor está hecha a base de aceites. En un momento vamos a descubrirlo. Ahora veamos cómo activa el rizo. Para mí, cuando una cremita para peinar me facilita hacer los caireles, es perfecto. Yo nada más espero que cuando seque no me baje el rizo o me quede una sensación muy pesada. O sea, media grasosilla. Ya saben, esa sensación como si te dejaras acondicionador. Entonces pues voy a dar forma en toda la parte y estoy de vuelta. También puedo notar que gracias a su textura se pierde bastante fácil una vez que tiene contacto con agua. Ahorita voy a dar forma a mi cabello rizito por rizito. Lo único que hago es asegurarme de que el cabello esté bien desenredado. Y miren, voy torciendo un poquito con mi dedo. Comprimo un poquito ambos lados. Y bueno, pues voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. No sé si vieron lo que hice, ¿qué me pasa? Ya no dividí esta parte, con razón decía, hoy tengo mucho cabello. Bueno, voy a tomar un poquitín de cabello para definirlo un poquito mejor de esa parte. Ya que en este momento les iba a comentar que a mí me gusta hacer eso, guardar un poquito de cabello para la parte de arriba y tomarme mi tiempo para definir un poquito mejor. Es que saben que ahorita que pasa el tren, que los perros, que los de la basura, ¿por qué hay días en que simplemente el universo conspira? Y yo para lo que sería esos últimos pedacitos, me pongo poquita cantidad. Y con mis dedos divido otra vez a la mitad. Separo y doy forma primero a la parte de abajo. Esto para separar un poco el cabello y que no me queden espirales muy grandes al final. Y así hago que la parte de arriba no pese tanto. Creo que esta cremita se hace muy buen trabajo activando el rizo. Me gustó.
Pues una vez que tenemos aplicada la cremita para peinar, vamos a hablar de la imagen. A mí realmente me gusta, creo que está nivelada muy bien entre un producto económico y algo que pareciera un poquito más costoso. Y eso realmente es difícil de lograr cuando hablamos de productos más accesibles. Creo que el envase de la botella, así como minimalista, florecitas, no sé, yo de verdad no creería que cueste nada más 30 pesos. Ya que si bien yo tengo muy en mi mente los productos económicos, las cremas para peinar que cuestan 20 pesos, creo que esta hace un buen trabajo porque sí, la miras y como que pues no creerías que fuera tan barata. Así que creo que está muy bonita. Por eso, sin duda, creo que se merece 5 estrellitas. Bien, y pues ahora, ¿qué les parece si pasamos con los ingredientes clave? Como humectantes principales tenemos agua, parafina, aceite mineral purificado, glicerina y siliconas. Después tenemos el colágeno hidrolizado, ácido láctico, aminoácidos de seda, aceite de moringa, extracto de jazmín, extracto de flor de loto y vitamina E. Oigan, pues creo que por ser una cremita tan accesible, los ingredientes son raros, así como medio difíciles de conseguir en una cremita de este precio, así que por eso yo sin duda le doy 5 estrellitas. Ahora, en cuanto al aroma, yo creo que sí le daría 3 estrellitas porque aunque está bien que la fragancia sea muy sutil, o sea, sí tiene perfume, entonces sí me hubiera gustado que tuviera un aroma más característico porque pues si no le vas a poner aroma, pues no le agregues perfume. Ok, y pues ya nada más falta que mi cabello seque por completo, así que voy a ir a hacer eso con ayuda de mi difusor y estoy de regreso para que conozcan el resultado final. Estoy de regreso y así es como quedó el cabello. De verdad que no puedo creerlo, no saben lo suave que se siente esta definición, fijación. O sea, fue el único producto que me puse y el cabello quedó así. ¿Cómo es eso posible? Mil gracias a todas las niñas que me recomendaron esta cremita. ¿Dónde había estado toda mi vida? Yo creo que ahí en el estante al ladito de la de Pantene y la de Cedal, pero ¿cómo es que yo nunca la había visto? O sea, se los juro, cuando me decían, prueba la crema para peinar funky, así, y yo de, creo que no la venden en México y pero una vez metí al súper en línea de Chedraui, le puse cremitas para peinar y me salió, entonces dije, tienes que probarla. No, obviamente al resultado le doy 5, 6, 7, 10 estrellitas. Me encantó. Y es que también saben una cosa, la cremita tiene aceites, sí tiene ingredientes un poco pesaditos, pero no llega a bajar el rizo, el cabello no se siente grasoso. Ay, me encantó que tuviera la vitamina E, el aceite de moringa. O sea, es irreal que esto cueste 30 pesos y te deje el cabello así. Y es que saben una cosa, yo creo que he tenido más decepciones con cremitas para peinar más costosas que estas económicas. O sea, sí está bien que sean básicas y lo que quieran, pero por favor, miren esto. Y quisiera seguir diciéndoles más cosas positivas. Sí, el cabello quedó hidratado, estilizado, el rizo definido. Esto es irreal. Y es que no les miento, yo sí por esto pagaba más de 30 pesos. Creo que ni de chiste parece que tenga ese precio. La cremita la he buscado también en otros supermercados y sí, es fácil encontrarla, ya sea que vayan o que la pidan por internet. Y sí, 10 de 10. Así que bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, ya lo saben, déjenme manita arriba para saberlo. Y suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Y díganme por favor en la cajita de comentarios si ustedes han probado esta cremita, ¿qué les parece? Y si tienen otra recomendación así súper increíble para que todos nosotros podamos probarla. Nos vemos en la próxima. Recuerden visitarme en Instagram también para estar en contacto. Que tengan una excelente tarde. Bye.